Bona tarda, família. Bueno, ja dic família perquè els dimecres ja ens ja som una mica de família. Doncs això, moltíssimes gràcies per venir i o per seguir venint. I res, avui arribem a l'equador del nostre curs i tenim l'honor de tenir i el plaer de tenir a la Joana Massó amb nosaltres. Per qui no la conegui, la Joana és llicenciada, bueno, és doctora en literatura francesa, i si no ho dic bé és igual, però més o menys, en literatura francesa i llengua i literatura francesa, doctorada a França. És una persona que la seva aproximació a filosofia, perquè de fet avui ve a parlar una mica en termes o amb una mirada filosòfica, ve molt donada també per la seva aproximació a l'obra de molts literats, especialment també filòsofs, com Derrida. Teniu una, jo diria que la traductora de Derrida a Espanya més important, la persona que potser ha fet més per conèixer el seu pensament, no només el Derrida, sinó moltíssima gent, però bueno, ara no entrarem a fer tot el detall, oi? La Joana, a més, com culo inquieto que és, s'ha aproximat molt també al món de l'art, precisament a través de, justament d'aquests discursos filosòfics i lingüístics que li ha donat peu doncs, a interessar-se moltíssim per tot un ample ventall de possibilitats que justament l'art contemporani com a llenguatge i com a llenguatge amb competència pública té. I en aquest cas doncs, crec que tots i totes disfrutarem del que ens dirà. Poca cosa més. A la Joana li vam demanar bàsicament això, que fes una lectura ampla, amb una mirada retrospectiva, que no vol dir només mirar cap enrere, sinó fer aquest, allò que dèiem del Foucault, no? una arqueologia de l'avui, del present, de mirar cap enrere per veure on som avui, o on podríem haver estat avui, també. I en aquest cas, ràpidament us recordo, als anys 90 volem explorar aquesta dècada a través d'aquesta idea de competència, aquesta idea de veure fins a quin punt l'autonomia de l'art és competent per poder lidiar amb certs temes i si se'n surt. I justament aquests dies hem estat, jo crec que tothom, hem estat encreuant missatges sobre tot el que ha passat a Arco, que ens han regalat un màster, diguem, sobre la competència de l'art. I res més. Moltes gràcies, Joana. Primer de tot dir que estic molt contenta de ser una de les persones que intervenen en aquest curs i com deia el Jorge, bueno, m'agradaria començar potser parlant una mica de què volem dir quan diem competència pública. Potser és una d'aquestes expressions, tot i que no és molt corrent, que sembla que és autocomprensiva, sembla que quan diem competència pública sabem molt bé què vol dir, però potser si l'hem de definir o potser davant de certes peces tenim més dubtes de si és competència pública o és una altra cosa. Volia començar amb uns petits previs de quins són els debats que genera això de la competència pública i si estem d'acord sobre què vol dir, no? Que aquest és una cosa important. I en el meu cas, com deia el Jorge, jo el que intentaré fer és veure per què un dels espais compartits de competència pública d'unes determinades pràctiques artístiques és un espai compartit amb el que podríem dir el text, el discurs, el pensament crític, la filosofia contemporània, és a dir, per què una determinada filosofia contemporània, amb autors que el Jorge ha anat citant, des de Foucault fins a Derrida, Baudrillard, no sé, Deleuze, Guattari, per què un munt de gent, Judith Butler, Sueli Rolnik, és a dir, per què un... Sí, puedo hablar en castellano, no hay problema. Bueno, hasta aquí se ha entendido la idea de que un poco el pacto que tuvimos con Jorge era acabar de definir si estábamos todos de acuerdo en qué queríamos decir con competencia pública, ¿no? Porque como herramienta para acercarnos a ciertas piezas y luego intentar ver por qué una de las herramientas nuevas o recientes, podemos hablar también un poco de cuándo empieza a ser una herramienta de las prácticas artísticas, la filosofía crítica, el pensamiento contemporáneo, una determinada relación con el texto, con la textualidad, con los discursos, como aquello sobre lo que hay que trabajar o como aquello a través de lo que el arte contemporáneo empieza a trabajar en un determinado momento, casi diría de manera natural, a partir de un determinado momento. Luego intento explicar por qué digo que es casi un vínculo de naturalidad, ¿no? Con gente como esta que citaba, desde Foucault a Butler, desde Jean Baudrillard a Sueli Rolnik, pasando por Guattari, pasando por Deleuze o por mucha gente, ¿no? Mi hipótesis de trabajo será que
la crítica, la filosofía contemporánea, una determinada filosofía contemporánea se ha vuelto una zona de trabajo de las prácticas artísticas, quizás porque una de las cosas que ha intentado hacer cierto pensamiento contemporáneo es hacer competencia pública, sin tener que hacer un campo estrictamente propio. Es decir, gente como Agamben, gente como Foucault o Butler, han pensado cuestiones de competencia pública y es ahí donde se encuentran, ¿no?, el espacio crítico y las prácticas artísticas, sin que eso sea capitalizado como un espacio propio. Es decir, es un espacio compartido, es un espacio de pasarela, podríamos decir, es un espacio que podríamos decir común sin ser propio necesariamente al arte contemporáneo. Eso es una cuestión interesante también, ¿no? Cómo algo puede ser común sin ser estrictamente específico o sin ser estrictamente propio del arte, ¿no? Entonces, el arte y el pensamiento crítico se encuentran en algún tipo de manera de pensar a partir de los años 60, 70, y explicaré por qué doy los años 60, por qué podemos hacer una determinada genealogía de autores que empiezan a hacer competencia pública en el espacio crítico filosófico a partir de los años 60 y esto queda en las prácticas artísticas quizás de los 90, justamente por la manera de tratar, la manera de acercarse a ciertos problemas, no tanto los problemas, sino la manera de tratarlos. También, bueno, recordar que, ¿no?, el pacto que tenéis con el MACBA es esa especie también de quien quiera, de ese retorno al final, ¿no?, de este libro. Y lo que se os pide o se os invita también es a contribuir en forma de escritura o de texto, sea lo que entendéis por texto o escritura, pero esa idea de que cada vez más la escritura o el texto son una herramienta común a un montón de disciplinas, ¿no? Bien, pues quería empezar un poco planteando tres cuestiones muy breves, muy rápidas, que me gustaría dejarlas en suspensión y las podemos ver al final del recorrido que os quería plantear, sobre qué es eso que entendemos por competencia pública, ¿no? Si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si podemos discutir sobre esto. En la sesión de Jorge, quizás recordáis, también para hacer un poco el vínculo con esta sesión, porque la semana pasada no pude estar, al final de la sesión de Jorge, Pablo Martínez, que estaba aquí, sacó el ejemplo de esta, ¿no?, de esta polémica que tuvo lugar hace unos años. No es quizás del 2005. Bueno, tuvo lugar en esta pieza, se mostró en el Museo Reina Sofía de Madrid hace quizás dos o tres años, ¿no? Y bueno, como quizás recordáis, Pablo Martínez explicó que quizás esta pieza, en la cual este colectivo de mujeres argentinas mostró esta caja de cerillas con esta célebre frase de Kropotkin y luego retomada también por Durruti, por el anarquista, el revolucionario anarquista, la iglesia solo, la única iglesia que ilumina es la que arde, y se desató una polémica en la cual los abogados cristianos, creo, y la Fundación Hazte Oír, que el año pasado volvió a ser noticia por ese autobús que hicieron circular en muchas ciudades españolas contra los trans, ¿no? Contra la trans, bueno, son como los grandes representantes en este momento de la transfobia, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, pareció como que planteábamos esa polémica, ¿no? Como, bueno, pues esta pieza en el espacio del museo había desatado una competencia pública porque había desatado una reacción ciudadana, ¿no? Una respuesta ciudadana. Mi hipótesis es, o que eso es una de las cosas que quería plantear, es si cualquier reacción a cualquier pieza, a cualquier exposición, es competencia pública. Es decir, si cualquier reacción, como en este caso es una reacción, podríamos decir claramente reaccionaria, conservadora, etcétera, etcétera, si le podemos llamar competencia pública a todo, mi hipótesis sería que yo reservaría, esa es la hipótesis que quería plantear, yo reservaría la expresión competencia pública para nombrar aquellas prácticas artísticas o aquellos, no sé, trabajos literarios, filosóficos, etcétera, en el cual el debate que se plantea, en este caso, ¿no?, la retirada de la pieza, implica una transformación del marco de debate. Es decir, en este caso, la asociación cristiana de turno estaba en un espacio social
dividido en el que cada cual está en su rol clásico, ¿no? Es decir, ellos denunciaron al director del Museo Reina Sofía, querían que se retirara esa caja de cerillas, bueno, no lo consiguieron y se quedaron, pues, ¿no?, reaccionando reactivamente a esa pieza, pero ese, ese debate, para mí, a mi entender, y esa es la hipótesis que quería que viéramos, no es verdaderamente un debate de competencia pública, en el sentido que el campo social está ya ordenado ideológicamente, cada uno está en su rol, ¿no? Y una vez acabado el debate, pues cada uno sigue estando en su, en su, en su mismo ámbito ideológico, social y repartido, y no ha habido una modificación. O una, no ha habido una transformación del tipo de debate o del tipo de marco de legibilidad, ¿no? Entonces haría una distinción entre, por un lado, la competencia pública, que implica para mí formas de transformación de los roles, de los silencios, de aquello que se ha dicho, de aquello de lo que se puede hablar, de los marcos de sentido dados. Ahora intentaré dar un ejemplo de quizás una pieza que me parece más de competencia pública. Y por otro lado, reacciones que pueden ser reactivas, que pueden ser reaccionarias, pero que no implican ninguna modificación del campo de debate común. Es decir, aquellos que se quejan de alguna cosa siguen estando en el mismo lugar y el debate no, no hemos quedado transformados, ni el marco de legibilidad, de sentido, no ha quedado transformado por aquello que ha pasado. Se ha confirmado que el espacio social es un espacio dividido ideológicamente y cada uno, pues, sigue en su lugar, ¿no? Luego quería también retomar otro debate que lanzó Jorge, y también lo podemos retomar al final de las sesiones, si las prácticas artísticas o los trabajos artísticos que trabajan sobre competencia pública tienen una determinada forma o tienden a tener una determinada forma, ¿no? Un ejemplo que daba Jorge en sus sesiones: esta pieza de Oteiza, esta escultura de Oteiza, no sé, ¿no? Es decir, hay prácticas artísticas que se relacionan con la competencia pública y eso implica una determinada forma, implica un determinado dispositivo, o cualquier forma o cualquier dispositivo pueden generar competencia pública, ¿no? Eso es algo que podemos discutir también, ¿no? Bueno, un ejemplo, a mi entender, de competencia pública es el que es la pieza del día, ¿no? Bueno, fue ayer, pero en realidad es como si fuera el trabajo del día, ¿no? Independientemente quizás de si nos gusta mucho, no sé, Santiago Sierra, si nos parece muy interesante, si siempre nos parece igual de brillante o poco, da igual. Yo personalmente no es un artista que me interese mucho, pero creo que con esta pieza que fue censurada o retirada ayer por la mañana, ¿no?, de Arco, sobre los presos políticos, creo que puede ser un ejemplo en el cual se moviliza una determinada competencia pública, porque justamente aquello que pasa en torno del debate modifica cosas o da a ver cosas o hace visibles silencios o hace legibles cosas que estaban ilegibles. He puesto dos vídeos muy breves, que si queréis los vemos, de 2 minutos o menos cada uno, y los comentamos si queréis muy, muy brevemente. Presos políticos españoles contemporáneos. El recurso universal a la institución penitenciaria es en sí mismo un indicador del fracaso y la impotencia de las sociedades para construir un ámbito de convivencia saludable que respete la soberanía personal. La presencia de presos políticos dentro de las cárceles constituye además la piedra de toque que desacredita a cualquier gobierno que pretenda definirse como democrático. En consecuencia, ningún gobierno admite su existencia, camuflándola con tipos penales tales como atentado contra el orden público, enaltecimiento del terrorismo, rebelión, etc. El Estado español no es una excepción. Cuando en 2016 el dirigente abertzale Arnaldo Otegi se calificó a sí mismo como preso político tras cumplir varios años de condena, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró de inmediato que en una democracia no hay presos políticos y que en España no los hay desde hace muchos años. No obstante, una mirada superficial sobre el panorama carcelario español permite identificar a numerosas personas que han sido condenadas por sus ideas, en particular en los ámbitos abertzale y anarquista, aunque no exclusivamente. El criterio para definir a un preso como político no está claro en cualquier caso, ni es compartido por todo el mundo. En España, este criterio ha sido aún más confuso, debido a la tradición franquista y a la prolongación de los conflictos nacionalistas después de la transición, que ha generado un contexto desde el que prácticamente cualquier actividad
ejercicio de las libertades de expresión y reunión, militancia en organizaciones revolucionarias, lucha por los derechos de las personas presas, puede ser catalogada como delito de terrorismo. La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha ampliado enormemente los supuestos de delito hasta abarcar las opiniones y los actos de desobediencia como, por ejemplo, los intentos de paralizar colectivamente los desahucios. Lo que proponemos a través de esta serie que hemos ido publicando durante el pasado año es visibilizar la existencia de tales presos políticos en el Estado español a pesar de lo que se sostiene institucionalmente. Sin focalizar ninguna ideología en concreto, pues se trata de demostrar que los presos políticos españoles contemporáneos abarcan un amplio espectro de posiciones políticas, especialmente de izquierdas, pero con un criterio de selección muy claro. Personas encarceladas por tratar de hacer públicas y efectivas sus ideas sin recurrir a violencia de ningún tipo. Seguramente no estarán todos los que son, pero a través de esta selección de ejemplos muy claros queremos dejar constancia de su existencia y denunciar no solo las leyes caducas y su aplicación torcida, sino sobre todo la alienación social que permite y justifica esta realidad y mira hacia otro lado. Yo me he enterado esta mañana a las 8 cuando me ha llamado Carlos Urros. Me ha dicho que era para él un problema, si no me importaba que lo retirasen. He dicho tú mismo, es IFEMA, es, tú eres el pabellón, tú eres el que mandas. El gobierno ni IFEMA quieren líos. Y entonces les parece más menos complicado retirarlo, pues ya está. Lo que está claro es que la obra se revaloriza, ¿sí? Bien. Bueno. Será la primera vez que vendo algo en Santiago Sierra. Digamos que yo parto de un formalismo... Yo lo que no entiendo porque lo tomáis todo tan en serio. No hay ninguna... Y de una tradición duchantiana. No pasa nada, reíros un poco. De pensar el arte es solamente una obra de habilidad manual. Nada más. O de habilidad fabril, sino como una actividad de derecho a expresarse como quiera. Sí, es verdad que cada estado es un mundo, es un espacio privado, el libre pensamiento. Sí, que lo que he hecho ha estado todo el tiempo condicionado por mi aversión al trabajo, por mi aversión al Estado de capital, por mi aversión a lo jerárquico y al endiosamiento de la figura del artista, de la figura del arte. Y bueno, he trabajado, digamos, todo terreno. Unos a otros. Yo creo que todas las obras representan el mundo del artista. Tus artistas tienen mundos muy distintos. Nunca ha censurado a los artistas y aquí cada artista tiene... Una obra de arte, nada más. Arco nunca ha censurado a los artistas y aquí cada artista tiene el derecho a expresarse como quiera. Sí que es verdad que cada stand es un mundo, es un espacio privado y si Helga decide quitar la obra a petición de gente que se ve ofendida por eso, es una decisión de Helga, pero nunca ha sido una decisión de Arco. A mí me han preguntado si me parecía bien, que no me parecía bien, que la ha captado más atención que desviarla. Yo estoy de acuerdo con vosotros, yo no lo hubiera hecho y lo he desaconsejado vivamente, pero por supuesto eso, que a quien tenéis que preguntarle, es a la presidencia de IFEMA. Yo creo que aquí hay muchas obras que pueden ofender a unos o a otros, yo creo que todas las obras representan el mundo del artista, tus artistas tienen mundos muy distintos y cada obra representa un mundo especial. El de Santiago es político, hay otros que son sexuales, hay otros que son... Bueno, sobre muchos temas. No ha habido en ningún momento ni obligatoriedad, ni violencia, ni ha estado coercida para que quitar esas obras. En el sentido, cada galería es un mundo, son espacios privados y cada galerista decide lo que pone o lo que quita. Esa idea, ¿no? que veremos que muchos artistas, también desde el activismo y sobre todo una determinada filosofía contemporánea, digamos, hace este gesto, que es el que ha intentado hacer Santiago Sierra, que es colocar un acontecimiento que el poder nos dice todo el rato que debe ser como un acontecimiento leído de manera aislada, ¿no? El caso catalán pues es una cosa específica, ¿no? Lo que ha hecho es una serie, ¿no? De entrada, el gesto es sacar eso que se nos dice que forma parte de la excepcionalidad,
ciudad, bueno, que es un conflicto catalán con todas unas historias ahí muy legibles y muy tal, y lo que hace él es colocar esos, ¿no?, esos presos políticos catalanes dentro de una secuencia, dentro de una serie de otros presos políticos. Eso es un determinado relato que supuestamente la izquierda española, nosotros esperábamos desde Cataluña, o mucha gente esperábamos que fuera el relato que se hiciera desde la izquierda española, y ese es el relato que, no habiendo sido hecho en muchos, ¿no?, en muchas ocasiones, Santiago Sierra lo que ha hecho es visibilizar que ese relato no se ha hecho de manera colectiva en España, ¿no? Entonces, con este gesto ha visibilizado un determinado silencio. Su gesto, digamos, más, quizás más fuerte es el de la serie, ¿no? Eso que nos dicen que es aislado, colocarlo en una serie de otros presos. Si os fijáis, está la, ¿no?, la idea del píxel, y está también, no sé si habéis visto abajo en las fichas, ponía, por ejemplo, de preso del 3 al 7 o del 8 al 12, es decir, no es gente individual, sino que son presos políticos, ¿no? Entonces, es sacar del personalismo, porque también la política lo que hace muchas veces es personalizarlo todo. Pues sí, vosotros tenéis a Artur Mas y a Jordi Pujol, etcétera, etcétera, ¿no? Sacar de los personalismos y hacer ver una determinada serie. Veis también que ni el responsable de Arco ni la galerista se ponen de acuerdo sobre de quién es la responsabilidad, y luego tenemos esta vulgatilla posmoderna final de cada galería es un mundo, cada persona es un mundo, cada uno piensa lo que quiere, etcétera, etcétera. No hay censura, ¿no? Es decir, poder decir algo que la realidad nunca se puede, ¿no?, nunca se puede confrontar o cotejar con la realidad. Y luego está, ¿no?, Perla, que Jorge también la comentábamos ayer, la de la galerista diciendo, pero si solo es arte, ¿no? Entonces, lo que visibiliza este trabajo es también la inmovilidad del mundo del arte, ¿no? Como si el arte y los galeristas, el arte y las galerías de arte, el arte y las grandes ferias del arte fueran dos cosas que no trabajan claramente en la misma línea, ¿no? Esto es uno de los debates que podemos tener, ¿no? Bueno, en este caso sí que hay, a mi entender, ¿no?, tanto si nos interesa mucho o poco Santiago Sierra, creo que se genera un debate de competencia pública que va más allá sencillamente de las dos partes o de los dos partidos, ¿no? Es un debate que pasa a la esfera pública, ¿no?, y que tiene consecuencias. Bueno, pues si queréis, estos tres previos los retomamos luego con una serie de cuestiones que quería plantear. Quería poner, antes de empezar con lo que quería deciros, dos epígrafes de dos piezas, una que no es de los años 90 y una que será de los años 90. Quería empezar con este epígrafe también muy, muy breve de Lua Coder, que me parece que es un vídeo reciente, tendrá un par de años, que es un vídeo que plantea muy claramente el vínculo entre la práctica artística y el lenguaje, o el texto, y que creo que sería difícil entender este trabajo de 2015, 2016, creo que es de inicio del 2016, sin unas determinadas prácticas que cuajan de algún modo en los 90. Quería verlo, dura también un par de minutos y comentarlo brevemente. Thank you.
gusta muchísimo y que creo que introduce muchas de las cosas que yo quería decir. Veis que hay todo un efecto de espontaneidad en la escritura, ¿no? Tenemos la sensación de que hay alguien que está escribiendo, pensando al mismo tiempo que escribe, y bueno, hasta ese final, y por eso valía la pena ver, ¿no?, el vídeo hasta el final, vemos que hay un texto, ¿no? Hay un autor y hay un texto detrás de eso que espontáneamente se estaba escribiendo. Esa es una idea en la que muchos artistas y muchos escritores del siglo XX y mucha filosofía contemporánea van a incidir. Es decir, todo aquello que hacemos espontáneamente, supuestamente de manera improvisada, subjetiva, individual, creativamente, singular, etcétera, etcétera, está atravesada de otros textos. Es decir, todo se enlaza con determinadas genealogías críticas. Esto no quiere decir que todo lo que decimos o hacemos esté ya escrito o ya hecho, no se trata de decir eso, ¿no?, sino de que todo lo que tenemos, todo lo que decimos está enlazado con otras maneras de hablar y con otros textos, ¿no? Me parece que este texto ilustra muy bien esta idea. Una segunda idea que me interesa mucho de este texto es: muchos artistas y muchas prácticas artísticas en los años 90, veremos ahora algunas, se enlazan con esta idea de volver vivos, ¿no? Es con este efecto de presente que tiene esta escritura, ¿no?, de efecto de espontaneidad y de presente, volver vivos alguna herencia crítica o algún debate. Es decir, volver, ¿no?, a embody, ¿no?, a incorporar, ¿no?, a dar cuerpo a algún debate o enlazarse con algún debate. Es decir, volver viva alguna cosa sin el fantasma adamista, sin el fantasma para las prácticas artísticas, para la literatura o para la filosofía de ¿no?, el contador a cero. Es decir, no necesitamos el adamismo o el ¿no?, empezar de cero alguna cosa. Podemos enlazarnos, ¿no?, con otros debates. Luego me interesa mucho esa metáfora del cascar las nueces, no es ningún arte, ¿no?, pero es una práctica común. Hay como una especie de aquí como de, ¿no?, de simultaneidad entre la escritura y el cascar nueces. Veremos que el lenguaje, el discurso, el pensamiento crítico, una determinada herencia, es eso que no es específico de nadie, pero que es un poco una práctica común, ¿no?, que es un poco de todos, ¿no? La segunda pieza como epígrafe está así de los años 90, y con esto quería empezar más claramente con los 90. Es esta pieza que de Octavi Comerón, Pesa Amagada o Hidden Peace, del 98, que me parece que una vez más, por las razones que quería comentar brevemente, se enlaza también con una determinada genealogía crítica. Es una pieza, como veis, del 98. Se trataba de situar en el centro del Palau Sant Jordi de Barcelona esta pieza maciza, ¿no? Aquí la vemos en otro lugar, esta pieza que es una pieza de madera maciza, situarla en el centro, quizás lo veis, ¿no?, en el centro del palau, con gradas vacías, ¿no? Toda una determinada genealogía de artistas y de prácticas artísticas seguirán esta línea de trabajar sobre aquello que está a la vista, de algún modo, ¿no?, que está en el centro, visible, pero que no está visto, ¿no? Las gradas están vacías, no hay nadie que lo está mirando. En el caso de Octavi Comerón, en esta pieza tiene dos referentes. El primero es el relato de Edgar Allan Poe sobre la carta robada, ¿no?, de mediados del siglo XIX. Quizás recordáis una de estas historias extraordinarias de Edgar Allan Poe, en el cual una carta ha sido robada del tocador real. Es una carta que encierra grandes secretos de Estado y, bueno, ha sido escondida en casa de alguien, y el detective de Edgar Allan Poe tiene que descubrir cuál ha sido el escondite de esa carta. El ladrón de la carta decide que la mejor manera de esconder algo siempre es poniéndola, ¿no?, en el centro de la vista de todos, y decide situar la carta robada con los grandes secretos de Estado en medio de la mesa de trabajo abierta, ¿no? Es decir, esa idea foucaultiana también de que lo que debemos analizar, y eso es, muchas de las prácticas artísticas trabajan desde ahí en los 90, es aquello que está a la vista de todos, pero que o no tenemos las herramientas, o nos cuesta ver, o nos cuesta enlazar con una genealogía crítica. En el caso de Octavi Comerón, esta pieza tiene este primer referente, una de las historias extraordinarias de Poe, que son historias del espacio urbano, de la ciudad, es decir, ese espacio nuevo en el cual luego ya
Viviremos Todos, ¿no? La literatura del 19 es esa literatura que coloca en el espacio urbano las intrigas nuevas, políticas, y sobre todo hay dos autores, Jacques Lacan y Jacques Derrida, que serán dos grandes lectores en los años 60, en 1960, de esta historia de Poe, y le van a dar 100 años después, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, le van a dar toda su dimensión política. Lacan desde el psicoanálisis y Derrida desde la deconstrucción. Es decir, bueno, hay un, ¿no?, enlazarse con eso que está a la vista, pero no está visto. Alguien que ha trabajado desde el arte contemporáneo claramente en esta línea es Didi Huberman, también, ¿no?, en sus libros sobre la mirada, sobre aquello que nos mira, lo que es mirado, qué es lo que podemos ver, pero siempre con esa idea que lo que hay que abrir es lo que está a la vista, no lo que está escondido necesariamente, ¿no? O sea, la idea de que lo que está escondido está a la vista, ¿no? Bueno, entonces esa idea de trabajar desde las superficies visibles, ¿no?, que es en esas superficies visibles donde están nuestros secretos contemporáneos, ¿no? Por eso, de algún modo, también el trabajo de Santiago Sierra, que hemos visto ahora, también se enlaza con esto. Y Foucault, Michel Foucault, esta célebre palabra, ¿no?, muy, muy, muy a la moda, las heterotopías, ¿no?, de Foucault, los otros espacios, las heterotopías, son para Foucault, no voy a enseñar el vídeo, pero luego si queréis os lo he puesto aquí, podemos compartir el enlace, ¿no?, para que trabajéis con esto. Foucault, en un vídeo que tenéis, que están abierto en YouTube o en Vimeo, que se llama Foucault por sí mismo, en el cual él habla de las heterotopías, es interesante ver el inicio de esta película, en la cual Foucault habla de las heterotopías materiales, de todo eso que está a la vista, los hospitales, los asilos, las residencias, los peldaños de, ¿no?, de las casas burguesas, las de las residencias de ancianos, etcétera, etcétera, como todo aquello que hay que atravesar y que hay que pensar, ¿no? Entonces, bueno, Lua Coderc, por esa idea de todo lo que hacemos en unas determinadas prácticas artísticas tiene un determinado texto detrás, es decir, no hay como un espacio en blanco. Eso es muy importante también en Foucault. Las heterotopías, ¿no?, esa búsqueda de otros espacios, ¿no?, también de otras prácticas, tiene que ver con que el mundo no es un espacio blanco, ¿no?, dice Foucault, no es un espacio en blanco, es un espacio que dice el quadrillé, ¿no?, que ya está, con sus gris, con sus, ¿no?, con sus bueno, rejillas, ¿no?, de lectura. Entonces nos ubicamos en ese mundo, ¿no? Quería dar un tercer concepto, que es un concepto que recientemente también ha tenido como mucho éxito crítico, que es el de la interseccionalidad, ¿no? Sabéis quizás que Kimberly Williams Crenshaw, a finales de los 80, concebió este concepto, la interseccionalidad, para tener una herramienta crítica, desde el espacio de la crítica, que permitiera aunar toda una serie de batallas políticas que prestan atención y que buscan hacer comunicar un montón de posiciones, digamos, de subalternidad, ya sea de género, ya sea de raza, ya sea en cuestiones de inmigración. Y la interseccionalidad es esa mirada crítica que también muchas prácticas artísticas se han hecho suyas, en la cual los modos de dominación de lo que se ve, de lo que se puede hablar, de lo que no se ve, etcétera, etcétera, comunican entre ellas, ¿no? La interseccionalidad es una especie de herramienta de interconectividad o de conectividad entre distintas formas dominadas o de dominación, ¿no? He puesto aquí algunos de los nombres que seguramente son de los que más circulan o han circulado desde los años 60 y 70, quizás los últimos, ¿no? Pues más Butler, más en los años, a partir de los años 90, con libros como Gender Trouble, ¿no?, de los que las prácticas artísticas se han hecho eco. Quería citar estos nombres porque quizás estos nombres no están presentes en muchas de las prácticas artísticas, pero han conformado un determinado campo de trabajo de estas prácticas artísticas. Y en particular quería partir de la idea de que una determinada vinculación de las prácticas artísticas con el lenguaje o de las prácticas artísticas con el pensamiento crítico en los años 90 se inicia, o es difícil de pensar sin algo que se inicia en Francia, como decía al principio, en los años 50 y 60, y que tiene un poco este esquema.
en los años 50, finales de los años 50, gente como Lévi-Strauss en el campo de la antropología, Lacan en el campo del psicoanálisis y Roland Barthes con sus libros sobre el sistema de la moda, con sus libros sobre la sociedad de consumo, los tres lo que van a hacer a finales de los 50, y esto tendrá un impacto en muchas otras disciplinas en los 60 y en los 70, los tres van a coger algunas ideas del curso de lingüística general que veis arriba de Saussure de 1916, que no es un curso cerrado porque fueron sus alumnos que tomaron una serie de notas en este seminario, es decir, es un libro que tampoco está escrito en forma de libro, sino de notas, etcétera, etcétera. Y lo que hacen Lévi-Strauss en la antropología crítica y en el parentesco, por ejemplo, que son cosas que retoma Butler, Lacan con el psicoanálisis, el inconsciente, etcétera, y Roland Barthes sobre todo con la cultura como nuevo espacio, es decir, desde los años 50, y por eso es importante en los 90 en el arte y el lenguaje, que el discurso es la nueva herramienta crítica que puede circular por cualquier disciplina, la antropología, el psicoanálisis, la sociología, la literatura por descontado, el género, etcétera, etcétera. Es decir, que el discurso crítico, el texto, el discurso dejará de ser algo propio de la lingüística, de la literatura, de lo que sea, ¿no? Sino que será una especie de nueva herramienta transversal, a la vez interseccional, interno, interdisciplinaria, que será un nuevo campo de trabajo, ¿no? Y de ahí saltará también, como veremos, a las prácticas artísticas. Básicamente, gente como Lévi-Strauss, Lacan y Barthes van a coger dos ideas, sobre todo las cito muy rápida del curso de lingüístico general, que es uno, una que sabemos todos, pero la recuerdo, que es que el lenguaje es un sistema de signos arbitrario, es decir, que la relación entre las palabras y las cosas no tiene un vínculo de necesidad, no hay un vínculo de determinación entre los sistemas históricos que tenemos de lenguaje en francés, en alemán, en español, en inglés, en español de España, en español de México, lo que sea. No hay un vínculo de necesidad entre nuestras maneras de nombrar y las realidades, es decir, son vínculos históricos, culturales, construidos, y que del mismo modo que han sido construidos, pueden ser deconstruidos. Esa es la idea central que muchas de las prácticas artísticas van a retomar. Vivimos en una relación donde las palabras y las cosas tienen un vínculo de arbitrariedad. Arbitrariedad en el sentido de son relaciones de construcción histórica que del mismo modo que son construidas pueden ser en su medida deshechas, desplazadas, deconstruidas. Esta idea es muy importante porque veremos en las prácticas artísticas que si el lenguaje nos precede desde vínculos de arbitrariedad, quiere decir que somos seres de lenguaje. Si cuando nosotros empezamos a hablar el lenguaje ya existe, quiere decir que el lenguaje habla a través nuestro. Esto lo sabemos todos, ¿no? Jorge daba un ejemplo otro día, no sé qué canción cantabas, sabemos que la cultura, ¿no? En nuestra cultura lleva un montón de, si esa la canción del Colacao que cantabas, ¿no? Bueno, es decir, sabemos que en nuestra cultura arrastra un montón, ¿no? De gestos discriminatorios, de expresiones coloniales, de expresiones sexistas, etcétera. Entonces, esa idea que serán suyas muchas prácticas artísticas, de trabajar sobre todo aquello que en el lenguaje no es aquello que nosotros decimos espontáneamente, subjetivamente, individualmente, sino que es la expresión de nuestra cultura que hay que desmontar, ¿no? Esa es la idea, que eso es lo que hará Barthes con la moda y la sociedad de consumo de los años 50 en Francia, lo que hará Lacan con el psicoanálisis y Lévi-Strauss con la antropología crítica, ¿no? Desmontar los sistemas de lenguaje en los que vivimos, puesto que, como dice Foucault, somos sujetos sujetados, ¿no? a la lengua, ¿no? Esa idea de que claramente a partir de los años 60 el lenguaje, primero en Francia, luego en Estados Unidos, y sabéis que cuando todo pasa por la Academia Anglosajona luego hay como una generalización, claramente el lenguaje, la herramienta del lenguaje, del discurso crítico, será una herramienta transversal para muchísimas prácticas, y de ahí pues que gente como Judith Butler, ¿no? Que ha tenido un gran impacto en las prácticas feministas, en las prácticas, ¿no? Sobre el cuerpo en el arte contemporáneo, pues hayan hecho su carrera en un departamento de retórica en Estados Unidos, ¿no? O sea, esa es la idea de que el espacio del lenguaje es un espacio que hace palanca con muchísimos otros, ¿no? ámbitos de creación. Quería citar, antes de empezar a hablar directamente de las piezas que quería hablar, de dos ideas que también parecen muy presentes
en el campo artístico, una, la primera de Derrida, el filósofo francés Jacques Derrida, que él lo que intenta generalizar a partir de los años 60 es que trabajar sobre la textualidad, sobre los discursos, sobre, ¿no?, sobre qué discursos críticos podemos desmontar de nuestra cultura, es trabajar sobre el desmontaje de oposiciones, ¿no? Lo que dice Derrida es que lo que tenemos que hacer es desmontar todas esa especie de, ¿no?, de oposiciones que supuestamente ordenan nuestra cultura, por ejemplo, la oposición entre historia y ficción, entre verdad y mentira, entre cultura y naturaleza, entre lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, una gran oposición que hay que desmontar para Derrida es la oposición entre lo que heredamos y lo que producimos, ¿no? O sea, pensamos que lo que heredamos solo es pasivo, que no opera en nosotros y que lo que producimos es solamente activo, ¿no? O sea, deshacer un montón de oposiciones. Y un lugar en el que trabajarán muchos artistas, claramente en los 90, es esa idea de ahí donde los sistemas de pensamiento ya han entrado en crisis. Es decir, donde los grandes relatos, donde una serie de conceptos ya están ellos mismos en crisis, ¿no? Es habitar esas brechas o habitar esas crisis que ya vemos que ya operan, ¿no?, más allá de nosotros. Una vez más, no se trata de gestos adámicos, ¿no?, de origen o gestos inéditos o de originalidad, sino de enlazarnos con todo aquello que ya sentimos que está en crisis, y eso claramente es lo que han hecho las prácticas feministas y el vínculo con el pensamiento de género, habitar todo eso que ya estaba en crisis identitariamente en nuestra sociedad, ¿no? Y una última referencia, la referencia a Jacques Rancière, ¿no?, que es alguien que, bueno, que progresivamente en los últimos años también ha estado muy presente en el espacio artístico, por ejemplo, con libros como El espectador emancipado, El reparto de lo sensible, muchos libros, ¿no?, sobre estética y política. Hay una determinada manera que veremos también en las prácticas artísticas de los 90, que creo que es una manera de entender rancerianamente o a la Rancière la política, que es que la política, o lo que se entiende por lo político, no es, no sé, la política como tal, ¿no?, ni los partidos políticos, ni la ideología, ni las posiciones políticas, sino que Rancière da una definición de lo político que es, lo político es todo aquello que permite politizar lo que no estaba politizado. Creo que lo que empiezan a hacer en los años 60 y 70 las prácticas feministas, ¿no?, las artistas feministas, por ejemplo, para decir algún ejemplo, es empezar a politizar aquello, el cuerpo, la casa, ¿no?, el espacio doméstico, el espacio privado, la intimidad, el amor, el sexo, lo que sea. Un montón de prácticas que hasta ese momento no eran percibidas como prácticas políticas, ¿no? La definición que da Rancière de lo político es el gesto de politizar lo que parecía que todavía no era político, ¿no? Entonces, algunas prácticas van a trabajar en eso de visibilizar lo que colectivamente no llamábamos todavía político, ¿no? Por tanto, es una ampliación de lo político que no tiene ningún objeto propio. Cualquier debate, cualquier cuestión, cualquier cuerpo, cualquier palabra puede ser politizada. Es decir, es una comprensión de lo político que es radicalmente contraria a la idea de que tiene unos objetos propios. No hay objetos propios, ni cuerpos propios, ni debates propios de lo político, ¿no? Bueno, entrando un poco directamente en los 90, quería empezar con estas dos exposiciones que de algún modo enmarcan la década de los 90. Son dos exposiciones comisariadas por Dan Cameron. La primera, como veis, del 86, El arte y su doble, en la Caixa de Barcelona, y el segundo, Cocido y crudo, en el 94-95. ¿No? Quería brevemente repasar cómo alguien, ¿no?, que en estas dos exposiciones que marcan el final de los 90, que inician los 90 y luego ya dentro de los 90, qué tipo de relación muy claramente visible en estos dos títulos y en el planteamiento de estas dos exposiciones hacía muy claramente el vínculo con la teoría o con el pensamiento crítico, con algunos textos. El primero, Al arte y al pseudopla, en esta exposición de finales del 80 que apunta
algunas cosas de los 90, pero sobre todo es deudora de los 80. Este título, El arte y su doble, remite básicamente, bueno, a toda una referencialidad de Jean Baudrillard, ¿no? El autor que está en los años 80 muy, muy en boga, que empieza a traducirse sobre la cuestión del doble, del simulacro, de la simulación, de la ausencia de orígenes, la ausencia de autenticidad, bueno, toda esa, ¿no?, retórica más posmoderna. Y algunas de las piezas que están en esta exposición de Dan Cameron, bueno, algunas de las artistas, he puesto solo tres, pues son estas, por ejemplo, Jenny Holzer, donde veis que el lenguaje, ¿no?, o la escritura o el texto está puesto de algún modo sobre las cosas, son proyecciones de luz en espacios públicos, creo que esto es Roma, donde el texto o la palabra sirve como para hacer ver algo que no se puede ver, ¿no? Y como un desdoblamiento de las cosas, es el lenguaje, es una especie como de revelador, ¿no? Permite dar a ver lo que parece que no vemos, ¿no? Esta es otra de las artistas que está en la exposición de Dan Cameron, ¿no? También veis claramente esa misma, entre comillas, aunque con otra estrategia, esa misma estrategia de la escritura que viene como a super sobreponerse a las cosas, ¿no? Como la escritura es como ese, ¿no?, ese doble que se genera para revelar lo que las imágenes no nos dejan ver, o lo que las imágenes tapan, ¿no? Pues esto, compro, luego existo, ¿no? Sería esta un poco la traducción. Otra artista, Sherry Levine, por ejemplo, de manera no tan evidente, que está también en la exposición de Dan Cameron, trabaja sobre los dobles, ¿no?, de otra manera. Ella hace dobles de, en este caso, pues de Miró, no sé si he puesto algún otro, aquí hace un doble de Walker Evans. Es decir, la idea de que la práctica artística, ¿no?, ha hecho el duelo del gesto originario, de algún modo, ¿no?, que no se busca una, ¿no?, una autenticidad. Es decir, que habitamos, ¿no?, habitamos de habitar, ¿no?, vivimos en la representación, en el doble, en la reproducción, en la re-representación, es decir, ¿no?, que estamos en ese enlazamiento del doble, ¿no? La segunda exposición, ahora retomo un poco todo, la segunda exposición, como os decía, la del 94-95, es la de Dan Cameron, Cocido y crudo. Cocido y crudo retoma casi exactamente, bueno, algunos de los títulos e ideas de Lévi-Strauss, ¿no?, de ese autor que acabamos de ver, de la antropología crítica, que tiene un libro que se llama Lo crudo y lo cocido, creo que es al revés, no sé, ahora no recuerdo, pero bueno, en cualquier caso son términos del estructuralismo, ¿no? La referencia es Lévi-Strauss, ¿no? Y lo que vemos en esta exposición ya en el 94 es que el tipo de artistas, trabajan otras cuestiones quizás más antropológicas, ahora veremos esto del Lili du Jury, pero trabajan cuestiones más antropológicas, como por ejemplo el vínculo entre Occidente y sus otros, ¿no? La representación del ¿no?, de los sujetos blancos, por ejemplo, es un tema que está muy, muy presente. ¿Cuál es el otro de Occidente? ¿Cuáles son las prácticas no eurocéntricas o etnocéntricas? Es decir, todo, ¿no?, toda la factura, el modo de hacerse de cuál es el pensamiento occidental y qué tipo de representaciones artísticas produce. ¿Cuál es el cuerpo cultural de Occidente y cuáles son, ¿no?, todos sus otros exóticos? Por ejemplo, es una exposición donde hay palabras como multiculturalidad, desigualdad, poscolonialismo, decolonialidad, ¿no? Hay un tipo de debate, ¿no?, que se enfoca muy distinto de este que acabamos de ver de Baudrillard. Yo he cogido dos artistas muy, muy brevemente que me interesaban porque los conocía más, como esta pieza de Lili du Jury, que está en la exposición del Cocido y crudo, Las mil y una noches, ¿no? Veis aquí como que se remite a todo un determinado relato de exotismo, ¿no?, de Oriente. Veis la idea de las telas, ¿no?, toda la idea del,
del tejido, tejido comparte etimología con el texto, ¿no? Textum en latín tanto quiere decir los tejidos como los textos, ¿no? Es decir, toda esa idea de los relatos que hacemos sobre el otro y en este caso con una referencia a uno de los textos, ¿no? De más del que ha sido como un pozo en el que los relatos orientalizantes han tomado apoyo, ¿no? Otra pieza que estaba en esta exposición es esta pieza de Gary Hill, ¿no? Creo que es una imagen en la luz del otro. El otro es como una de las figuras que circulan mucho en esta exposición, el otro cultural, el otro exótico, el otro no etnocéntrico, no blanco, etcétera, etcétera. Veis un poco el cambio, ¿no? De tipo de debate de los 80 a los 90, ¿no? Bueno, estas dos exposiciones son las dos exposiciones que quería como plantear, como que marcan algo de los 90 y quería básicamente recorrer dos piezas brevemente, una es esta que Jorge ya la citó, son dos piezas del año 92, una es esta de Rogelio López Cuenca que Jorge ya comentó, yo voy a completar un par de cosas a partir de lo que él ya dijo, y otra pieza que también Jorge ya anunció del 92 que es la Ley del Arte de Isidoro Valcárcel Medina, ¿no? Las dos del 92 también, en eso que ya también, ¿no?, explicó muy bien, sí, en eso que ya también explicó Jorge que el 92 pues no es cualquier año, ¿no? Es el año de las Olimpiadas, es el año de la exposición universal, mil gracias, etcétera, ¿no? Bueno, he escogido pues dos piezas, las dos del 92, que no es cualquier año, las dos piezas, una veis que el título, y ahora voy a volver sobre esto, es Decreto, de la pieza de Rogelio López Cuenca, Decreto para una democratización de las artes, ahora veremos qué quiere decir, y la pieza de Isidoro Valcárcel Medina es Ley del Arte, ¿no? Las dos piezas son del 92, o sea, Expo de Sevilla, Jocs Olímpics de Barcelona, y a la vez una tiene la idea de la ley, ¿no? Una propuesta jurídica, y la otra el decreto, ¿no? Bueno, hay como una referencialidad jurídica, si queréis, ley, decreto, y luego el arte, ¿no? El arte, una democratización de las artes, ley del arte. O sea, hay como a la vez un esfuerzo para ver qué pasa con el arte o con ciertas prácticas artísticas y una referencia a una reflexión, si queréis, de puesta en ley, puesta en decreto y qué pasa ahí, ¿no? Recuerdo muy brevemente lo que Jorge ya dijo. Es una exposición esta en la cual la intervención de Rogelio López Cuenca consistía en situar en la señalética de la exposición de Sevilla 92 toda una serie de paneles, en vez de que estos paneles cumplieran la función clásica de la señalética, ¿no? Señalar, pues no sé, pabellones, lavabos, recorridos, rutas, etc. Él había situado toda una serie de frases vinculadas ya sea a la literatura, Dante, por ejemplo, dejar entrar a los infiernos, frases del mayo del 68, por ejemplo, bajo los adoquines la playa, frases vinculadas al situacionismo, a las prácticas dadaístas y, como dice el propio título, Decreto número 1 para la democratización de las artes, este es el título del manifiesto futurista, literalmente, ¿no? Nos ha sacado de ahí. Y eso es lo que quería ver, ¿no? Cómo alguien en el 92 utiliza, y este es el texto del manifiesto futurista del que se sirve Rogelio López Cuenca, este es el texto que acompaña esta intervención de la señalética en el 92, es decir, que de entrada hay una validación por parte de Rogelio López Cuenca en el 92 de la validez de un determinado programa de vanguardia, el futurismo, ¿no? Para la democratización del arte. Si veis el título, bueno, está esta idea, bueno, de la democratización, que ahora la retomo al final, ¿no?
vemos de entrada, un poco para enlazar, recordar lo que dijo Jorge, es una pieza que se enlaza también en las prácticas, en la herencia de las prácticas situacionistas, es en esa idea de camuflar la forma del arte, ¿no? Infiltrarse en espacios que no serían propios, en principio, del arte, el espacio público, el espacio señalético. Es decir, hay una primera voluntad de no ser identificado como obra artística. Esto es lo que Jorge llamaba en la primera sesión arte invisible, o de que quizás, y aquí retomo un poco el debate que planteaba al principio, hay unas determinadas prácticas artísticas que intentan promover la competencia pública, que lo que buscan es de entrada no ser percibidas como obras artísticas, como si el hecho de ser percibido como arte desactivara algún tipo de función pública o desactivara algún tipo de competencia pública. Es decir, como si la identificación como arte desactivara cualquier potencial político, ¿no? O sea, hay una especie de, implícitamente hay como un antagonismo entre arte y politización, ¿no? Entonces, por un lado, Rogelio López Cuenca pues hace esta estrategia de camuflaje de algún tipo de intervención en el espacio público. Recordáis también que Jorge ya lo dijo, que esta fue una pieza que nunca llegó a inaugurarse. Es decir, todas estas fotografías que vemos, los paneles fueron retirados antes de la inauguración y sencillamente pudieron verse luego en el Reina Sofía. Es decir, que como pieza quedó totalmente desactivada. Y a mí lo que me interesaba era el debate de por qué Rogelio López Cuenca hace acompañar esta instalación, que es claramente, ¿no?, de camuflaje en el espacio público, la señalética, de un texto tan programático como es un texto del Manifiesto Futurista de los años, pues debe ser, no sé, 12, 13, 14, no sé muy bien, de los años 10, 1910, del futurismo ruso en este caso, donde hay esta idea de la democratización del arte. Es decir, por un lado hay una estrategia de desaparecer como arte en el espacio público y luego hay una voluntad de inscribirse muy claramente en una, ¿no?, en una genealogía crítica. Como veis, en el segundo punto, en el segundo y tercer punto, van en la línea de lo que habló Jorge, ¿no? Esa idea de quizás una de las formas más evidentes del arte de competencia pública es aquel que se camufla bajo formas no artísticas, ¿no? Veis, dice, en nombre de la gran marcha de la igualdad para todos, del arte para todos, en lo que a la cultura concierne, salto un poco, la personalidad creadora que se escriba en las esquinas de los muros, en las bardas, en los techos, en las calles de nuestras ciudades, en las aldeas, en los automóviles, en los carruajes, en los tranvías, en la ropa de todos los ciudadanos. Es decir, que el arte, ¿no?, se inscriba en todos esos lugares en los que en un principio no hay artisticidad, ¿no? Esa sería la primera idea de desaparición, ¿no? Yo me quería concentrar en esta última frase que he puesto, que creo que es la que tiene todo el debate que a mí me quería plantear, que es todo el arte para el pueblo, ¿no? Bueno, que de entrada nos suena mucho a proyecto de vanguardia, ¿no?, de las primeras décadas del siglo XX. Quería retomar un debate reciente de un libro que os recomiendo mucho leer, que es este libro de Chevrier, de Jean-François Chevrier, Obra y actividad, del 2015, que es un libro en el que Chevrier aporta muchísimas herramientas. Es un historiador del arte, que ha colaborado, por ejemplo, con el MACBA, ¿no?, con la exposición de La utopía restringida. Bueno, es alguien que ha trabajado mucho sobre el arte de la modernidad o el arte moderno. Chevrier intenta dar muchísimas herramientas en este libro sobre cómo podemos entender esto de la competencia pública o qué alcance público, el arte para quién es, qué es esto de que el arte tenga que ser para todos, para todo el pueblo. Y lo hace retomando una querella histórica entre estos dos autores, entre Tolstoy y Mallarmé, el mismo año, en 1898, ¿vale? Chevrier explica que parte de Tolstoy, de este famoso texto que es El arte, está muy bien porque son textos, como veis, de este final del siglo XIX, que preparan todo el debate para la cuestión de los públicos, sobre todo en el arte en el siglo XX. Los dos textos, el de Tolstoy, que es El arte, y el de Mallarmé, A qui veut, para quien quiera o a quien quiera, intentan responder a la pregunta: ¿para quién es el arte?, entendiendo el arte como prácticas artísticas, pero también literatura. Y la pregunta, ¿qué es el arte?, tiene que ver con para quién es. Eso es quizás lo más importante, ¿no? O sea, aquello que es tiene que ver con para quién es, quién lo va a usar,
¿Con qué fines? ¿Con qué finalidades? El primero que enciende el, ¿no?, que enciende la querella es Tolstoy. Tolstoy se preguntaba a la pregunta ¿qué es el arte? Intenta responder a la pregunta ¿a quién se dirigen los artistas? Es decir, ¿qué es el arte? Es indisociable de ¿a quién hablan? ¿Con quién quieren hablar? ¿Qué tipo de, ¿no?, de diálogo quieren tener? Y la respuesta de Tolstoy es aquello que es arte es aquello que se dirige a todo el mundo, ¿no? Esa idea de todo el arte para el pueblo, ¿no? Es decir, el arte implica una destinación, un destinatario sin diferencias, ¿no? Esa sería la propuesta de Tolstoy, y Tolstoy es muy crítico con gente como Mallarmé, poeta simbolista del final del siglo XIX, y es muy crítico con todos aquellos que considera artistas o escritores opacos, herméticos, difíciles. Los ejemplos que da son Nietzsche, Wagner, Baudelaire, Mallarmé y muchos otros. Esa idea de que serían artistas elitistas, ¿no? O sea, sería como está la crítica. Mallarmé, respondiendo a Tolstoy en un texto que se titula A qui veut, ¿no?, a quien quiera, responde que el arte no debe ser para todo el mundo, sino para aquellos que quieran, ¿no? O sea, no es everybody, sino anybody, ¿no?, aquellos o cualquiera, ¿no?, quiconque, aquellos que querrán. Como veis, esto anticipa muchos de los debates, tanto sobre mediación, sobre, ¿no?, sobre competencia pública, sobre cuál es la esfera pública del arte. Es decir, el arte debe ser como, ¿no?, desde la utopía socialista rusa de Tolstoy y de algunas de las vanguardias, para todo el mundo, sin diferencia, donde creadores, receptores comparten un mismo espacio, ¿no?, en ese espacio casi utópico, ¿no?, de recepción de todos los usuarios, ¿no?, desde la herencia de un proyecto pues socialista donde el pueblo es una entidad, etcétera, etcétera, o el arte debe ser para aquellos que quieran, es decir, para aquellos que quieran, pues no sé, hacerse suyas una serie de preguntas, no sé, quiconque, pero no en el sentido de una obligatoriedad ni política ni moral, ¿no? Eso para mí es muy importante porque en el caso de finales del siglo XIX se plantea sobre todo a partir de la figura del lector. Y en el siglo XX se estará en el centro con la figura pues, de los usuarios, de los públicos, ¿no?, de quiénes son los usuarios de todas estas prácticas, ¿no? Lo que es interesante, y con esto quería acabar con Chevrier, él explica que ya desde finales del siglo XIX muchas de las experiencias artísticas interesantes que se plantearon la pregunta de qué es el arte y la intentaron responder de para quién es y con quién habla y sobre qué habla de eso que habla fueron una serie de experiencias de vanguardias históricas también del simbolismo y de otros grupos, ¿no?, de vanguardia que generaron muchos espacios también autogestionados y destinados a determinados públicos usuarios de sus preguntas. Es decir, si nosotros decimos que el arte o la competencia pública del arte debe ser para todo el mundo, eso genera un determinado tipo, ¿no?, de usuario que no sabemos muy bien quizás hoy quién es y menos ahora con el pueblo, ¿no? No sabemos quién es este pueblo. Mientras que en el caso de Rancière y de Chevrier, él explicaba que lo que le parecía interesante era que los usuarios que se sentían identificados con determinadas obras crearon comunidades críticas en torno a ciertas obras, ¿no? Es decir, fueron los usuarios los que decidieron que esas obras los interpelaban, ¿no? Yo creo que nosotros estamos mucho más hoy también porque, bueno, las grandes entidades colectivas pues, han entrado en crisis, etcétera, etcétera. Creo que nos podemos identificar más, o al menos esta sería mi hipótesis, con son los lectores, los usuarios, los receptores los que deciden dar a una obra competencia pública, ¿no? No, o una determinada competencia pública. Luego retomamos todo esto hablando un poco. Quería retomar esta idea, ¿no?, viniendo de Rogelio López Cuenca, en la propuesta también de la que habló Jorge el otro día, de Isidro Valcárcel Medina, de la ley del arte, que es del mismo año y que fue una propuesta real de ley que pasó,
que se sometió a las Cortes españolas, que no fue aceptada y quedó igual que el proyecto de Rogelio López Cuenca, que quedó censurado, pues esta ley quedó no aceptada, ¿no? Eran dos propuestas de sacar el arte de la esfera estrictamente individual, ¿no? Y pasarla a un registro también más jurídico, más colectivo, y las dos fueron en su acción o en sus efectos fueron truncadas, ¿no? Porque fue una ley que no fue una propuesta que no fue aceptada. En esta propuesta de ley, que la tenéis en internet también, una de las tesis generales, ¿no?, es que dice Isidoro Valcárcel Medina que es hora de abandonar la idea de que el arte es patrimonio restringido, de que sus frutos pertenecen a un ámbito suficientemente escondido como para no precisar la atención legislativa, es decir, bueno, hay una confianza en la, ¿no?, en la legislación o como espacio común, y el apoyo institucional. Veis que aquí, ¿no?, la voluntad de dar competencia común al arte pasa por una confianza en, bueno, redactar leyes, redactar textos de ley, propuestas de ley que regulen de algún modo un ejercicio individual o una explotación individual del arte, y una determinada confianza en algún tipo de instituciones, ¿no? Primero la presentación en las Cortes y luego otras, ¿no? Entonces está toda esa idea de que la base de la competencia pública del arte contemporáneo debería pasar por la creación de marcos comunes, jurídicos, legales, ¿no? Ahora podemos discutir sobre esto, que de algún modo hagan fricción con una especie de libertad creativa del artista, ¿no? O sea, libertad de explotación, libertad, pues, ¿no?, económica, etcétera, etcétera. Y lo que para mí es interesante y está vinculado a lo que decíamos ahora de Chevrier, ¿no?, y ese debate sobre los públicos, ¿no?, porque en el caso de Mallarmé, lo que decía con esta idea de que el arte es para quien quiera, lo que se dibuja ahí es que el usuario de la obra no está predeterminado. A quien quiera, a quien pueda identificarse con esos debates, ¿no? Entonces, lo que dice Isidoro Valcárcel Medina en este texto de propuesta de ley, dice que a la vez que hay que generalizar la competencia pública del arte, es decir, que el Estado, que las instituciones, que las leyes puedan intervenir sobre alguna cosa que si no queda relegada a la esfera individual, por otro lado dice, no tendría que haber una competencia no específica del arte. O sea, hay una que fuera un espacio común, que tuviera unos determinados marcos legislativos, sin que esto implique una especialización, ¿no?, una especificación, ¿no? O sea, hay dos gestos que son interesantes. Por un lado, colectivizar la competencia del arte, dice, y hacerlo un espacio de marco, buscar marcos comunes de producción, remuneración, etcétera, ¿no? Quería, en este sentido, mostraros cuatro minutos de una conferencia que dio Isidoro Valcárcel Medina hace unos años en el Museo Picasso de Barcelona, en ocasión de una exposición titulada Economía y Picasso, donde hay una intervención del público de este artista que os he mostrado al inicio, de Octavi Comerón, que problematiza un poco, si queréis, esta confianza, ¿no?, en que sea el Estado, que sean las instituciones o que sean las leyes las que tienen que dar o asegurar ese marco común, ¿no?, de uso no especulativo, ¿no?, de la práctica artística, de los frutos que se pueden sacar. Os muestro esto y la respuesta de Isidoro Valcárcel Medina y la comentamos. A ver cómo lo leéis vosotros. A ver, ahí está puesto, 55, sí. Si en algún momento se ha planteado... No sé si se puede subir. Sí, si me costa más. Vale. Bueno, mi pregunta sería si, que de alguna manera entiendo toda su reflexión, como destacando las paradojas en las que entra el objeto artístico dentro del sistema del régimen de propiedad y su comercio, donde evidentemente encuentra muchos problemas a la hora de establecerse un valor. De algún modo,
¿Se ha planteado si hay una impugnación más general que sería sacar al objeto artístico de referente a la hora de establecer una economía y poner, y por lo tanto sacar la práctica artística del régimen de propiedad y situarlo en los derechos del trabajo? ¿Perdón, situarlo en? En los derechos del trabajo. De alguna manera sería pensando en que en la historia del arte, hasta prácticamente el siglo XIX, el artista vivía siempre en relación a un salario, que podía ser un salario estable o podía ser un contrato por una obra, pero que eso dependía directamente de su trabajo y no de la obra producida, que generaba un valor autónomo, incluso posterior a su propio desarrollo. Por aquí quizá habría como un hilo de reflexión actualmente, donde el artista podría desautorizar al mercado a la hora de establecer un precio y ser él directamente el que pusiera un precio sobre su obra, como lo pone un médico, lo pone un fontanero o un pintor de paredes. Bueno, aparte de que el fontanero es el ejemplo que yo siempre saco, me cae muy bien porque es un oficio que produce un bienestar inmediato, cosa que el arte a veces tarda siglos en producirlo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta, creo yo, que, por supuesto, estamos hablando eufemísticamente de una ley que ni está en rigor, ni está en vigor, ni nunca lo estará, ¿no? Pero que se supone que toca la situación tal como está ahora. Entonces, el ejemplo de los pintores dieciochescos, decimonónicos o renacentistas, que está muy bien y que es verdad lo que dices, claro, no lo podemos aplicar ahora, porque es cierto que trabajaban, que era una encomienda a veces y era un trabajo fijo. Lo que pasa es que el trabajo fijo se le daba al que mejor pintaba, es decir, como llamamos al fontanero que nos hace mejor el trabajo que al que nos lo hace mal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso no se toca para nada en lo que yo he dicho. Y si fuera el autor el que valorara la obra, ¿crees tú que habría ecuanimidad? No, yo lo pregunto en general, ¿no? Es decir, si yo pinto un cuadro, ¿no tenderé a valorarlo todo lo más que pueda? Y serán desde fuera, desde donde me mandarán las órdenes de no comprármelo y por lo tanto yo tendré que hacer el análisis. No me lo compran porque es muy caro y entonces voy adaptándome al mercado de afuera. Es decir, ni partiendo la valoración del autor, que cabe pensar que sería exagerada, ni partiendo la valoración del comprador, por así decirlo, podemos estar seguros de acertar. Por supuesto, partiendo la valoración del estamento social o político en el que estamos, tampoco, de ninguna manera. Entonces, yo hablo de elucubraciones que se pueden hacer alegremente desde la total carencia de responsabilidad como es la que yo tengo sobre este tema, ¿no? Y entonces me parece que lo que tú dices es una cosa tan quimérica como la que digo yo. Encomendar al autor que se valore, no sé, pero bueno, en la próxima charla lo meteremos, esto, ¿no? De debate, ¿no? O sea, y por qué es tan importante, ¿cuál es el diferendo un poco que parece que tienen, ¿no? O sea, de algún modo, pues Isidoro Valcárcel Medina lo que quiere es lo mismo que, ¿no? que el artista que está en el público, Octavio Comerón, que es sacar el trabajo artístico de la estricta esfera del individuo, ¿no? O sea, yo hago este trabajo y, bueno, como sabéis, a finales del siglo XVIII, pues con la Revolución Francesa lo que se inventó fue el derecho de autor, ¿no? En 1793 o 94 se instituyó el droit d'auteur en Francia y luego en Inglaterra el copyright y desde finales del siglo XVIII cualquier autor literario, dramaturgo, artista puede vivir, puede explotar su
puede vivir de la explotación de su propio trabajo, ¿no? Esta es una de las grandes invenciones de modernas, ¿no? En la Revolución Francesa a finales del 18, que hace que el mapa de la explotación artística se transforma de raíz, ¿no? En el sentido que hasta ese momento los artistas sobre todo habían pues, ¿no? vivido del mecenazgo, de la relación con un mecenas, es decir, esa idea de que el mecenas también encargaba cosas, es decir, encargaba obras con unos determinados temas. En el momento en el que el artista puede ser un, ¿no? puede explotar directamente el fruto de su trabajo, quiere decir que puede escoger quizás con más libertad los temas, las, ¿no? los lugares, los tempos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los dos están hablando aquí de esta nueva modalidad moderna, ¿no? De esta manera moderna de ser artista, que es un artista es aquel que explota, ¿no? Los frutos de su trabajo. Mientras que Isidro Valcárcel aquí lo que proponía en su ley eran instituciones, leyes, marcos comunes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que os parece que, bueno, que Octavi Comerón ahí como que, ¿no? que cuestiona o que cuál es el, ¿no? o cuál es el debate? Digamos, nosotros hoy necesitamos que vengan grandes instituciones, el Estado o no sé, o grandes leyes a, ¿no? a decirnos, venga, ya os hemos fijado los marcos de la competencia pública, pues ahora ya lo podéis usar, o que cuál os parece que es el tipo de debate. No sé si alguien quiere intervenir. Sí. Sí. Usted, te quería preguntar, pero es que como antes has puesto una pregunta al principio, sí, a ver cómo muchas, es que supongamos, yo no tengo ni idea de filosofía ni de arte, ¿vale? Supongamos que tengo un posicionamiento pues, que niega el psicoanálisis y niego a Lacan, a Freud, Lacan y Zizek, ¿vale? Y digo, todo esto pues no me vale, un pensamiento materialista, cientificista, tipo Mario Bullinger, ¿vale? Entonces, tú has comentado muchos ejemplos donde, digamos, la justificación de la obra es tan importante, ¿no? como la propia obra, ¿no? Entonces, digamos, tú me presentas a un artista y la reflexión de la obra, no sé, el tema que has comentado era así, ¿no? El tema de lo público, que también es donde todo acto es público, también procede el psicoanálisis. Entonces, me presentas la obra, ¿cómo defenderías esa posición delante de...? Porque es que no tiene que ver con izquierdas y derechas, porque yo sé que en Francia hay lacanistas de derechas, o no sé, o tantos otros, ¿sabes? Entonces, ¿cómo harías la defensa, no? Y es un poco, no es el caso de Acteoir, porque esto ya parten de unos principios inamovibles y tal, pero claro, posicionamientos filosóficos que digamos, que no entran, ¿sabes? Que ya niegan aquella filosofía en la que la obra, y cuando la filosofía justifica la obra, hasta podríamos decir que es como un elitismo, que hay que saber o estar de acuerdo, conocer el psicoanálisis, estar de acuerdo con el psicoanálisis para poder recepcionar la obra, ¿no? Y bueno, también a Jorge, ¿no? ¿Cómo sería esta defensa, no? Porque no veo... Claro, gracias. Yo lo que quizás está un poco explicitado, ¿no? pero que en entrada lo daba como por... Bueno, o sea, digamos, no necesitamos haber leído a Lacan, haber leído a Butler o haber leído a Foucault para que un montón de... Es decir, yo no necesito haber leído las feministas del siglo XVIII para haber heredado de sus debates, ¿no? O sea, es decir, no hace falta que yo haya leído a Olympia de Gouges de 1793 para saber que esos debates han transformado mi mundo, que han transformado mi contemporáneo. O sea, no estoy, quizás eso tampoco lo he explicado, no he querido mostrar estos autores como una relación erudita con sus trabajos, sino como que son autores que han cambiado nuestra manera de pensar las cosas, los hayamos leído o no, porque en las prácticas artísticas da igual que un artista haya leído a Umberto Eco para saber lo de la ópera aperta y la importancia de la lectura. O sea, son muchas cuestiones que configuran nuestro presente porque forman un mapa de referencias colectivo. Luego cada uno se relaciona con aquello que más le interpela, ¿no? Entonces, el lacanismo, el tal, bueno, cada uno luego se puede relacionar de manera más o menos erudita, más o menos específica, pero sí son gente, creo, al menos, ¿no? Estos que he citado, que
han transformado muchas de las prácticas críticas, tengamos una relación más o menos directa con ellos. O sea, todos sabemos hoy que podemos leer una obra más allá de lo que el canon, la crítica, el museo nos dice sobre una obra. No necesitamos leer a Derrida para saber, o a Humberto Eco para saber eso, ¿no? Bueno, digo, yo lo que he intentado es explicitar algunos referentes, pero que no necesariamente debemos conocer para que estén de algún modo mediando ahí, ¿no? Bueno, no sé si... Respecte a tot això, nosaltres l'altre dia ho pensàvem, jo, arrel d'una notícia que, o d'un comentari que deia alguna cosa així, com que Islàndia paga uns 30 novel·listes l'any 40.000 euros perquè escriguin. I aquí és on entra el concepte de la competència pública. Què vull dir amb això? És a dir, quan parles d'allò públic i parles del mercat, i crec que ara potser estem cometent un error de pensar, de fer com una espècie de dicotomia, no? D'allò públic i allò privat. Pot ser que en societats avançades i bastant obertes de ment existeixi una dualitat, o sigui, un model doble, un model on l'Estat pagui i doni llibertat total als seus artistes i creï una sèrie d'un corpus de, diguem, una obra d'Estat i després permeti a l'artista desmarcar-se d'allò i fer allò privat perquè és allò que sent, allò que desitja i, per tant, entra en el model del mercat lliure. Aquesta és una idea. I l'altra és, quan reflexionem sobre allò públic, sobre l'art públic, entra potser també una qüestió ideològica i una qüestió política. Jo m'imagino ara mateix l'Estat espanyol pagant diners per fer art i no m'agradaria saber el que serien capaços de fer. I aquí és on entra també una qüestió, la qüestió de fins a quin punt l'Estat té la capacitat de marcar, de fer un frame, no? De posar un límit i dir això sí i això no, i que segurament és allò que podria fer fracassar aquest model. Sí, bueno, yo creo que tienes toda la razón, de que la parece que el adjetivo público, ¿no? En competencia pública, está como resemantizado, resignificado, en el sentido que cuando decimos competencia pública no entendemos, no creemos, o al menos yo no creo que entendamos, que solo es eso que está en el espacio público, es decir, que es todo aquello que nosotros queremos traer como debate público. Por tanto, no tiene ese adjetivo, no tiene la oposición con lo privado, ¿no? Porque en los años 90 pues ya hemos pasado por un montón de prácticas, ¿no? Como supongo visteis, ¿no? La semana pasada con Patricia Mayayo, donde los 60, los 70 también hay todo un trabajo de poner esos cuerpos que no estaban en el espacio público, pues en el espacio público, pues espacios, ¿no? Pues domésticos, privados, sentimos, como decíamos antes, ¿no? Entonces, esa oposición privado-público, ¿no? Yo creo que no está, ¿no?, conformando el adjetivo ahí público de competencia pública. Y luego, en relación con la segunda cosa que dices, ¿no?, de si el Estado debe promover, debe dar, ¿no?, financiar, lo que sea, sponsorizar, dar dinero, dar carta blanca, un poco el debate que tienen aquí, ¿no?, pues Valcárcel Medina y Octavio Comerón, creo que es este. Valcárcel Medina, de algún modo, tiene una cierta confianza en una institucionalización, o hay una propuesta de institucionalizar el debate público, es decir, que sea el Estado el que regula, pues yo qué sé, topes, ¿no? O por ejemplo, una obra de arte, pues a cuánto se puede vender. Bueno, hay todo un debate sobre si el Estado es un determinado garante o gestor del marco común o del bien común, ¿no? Octavio Comerón lo que dice es si ese bien común, si debe ser el Estado o las leyes que lo regulan, y si no deben ser los propios productores. A mí me parece que ese es un debate muy, muy interesante, porque de golpe el usuario y el productor no son solamente, ¿no?, los que están como en los dos bandos, si hay un, ¿no?, marco común que es el Estado o lo que sea que regula, ¿no?, con leyes, sino que implica una corresponsabilización. Es decir, si yo soy productor de una obra, quizás tengo mucho que decir sobre cómo quiero que esa obra circule, qué dinero, qué plusvaluas, qué no plusvaluas económicas creo que se produzcan, ¿no? O sea, lo que hace es no delegar en una instancia externa
la gestión de la obra, es decir, quizás los propios productores podemos ser esos que decimos no queremos que nuestra obra circule con esta plusvalua económica. Por ejemplo, Santiago Sierra se desvincula totalmente de esta problemática en el, ¿no? Por ejemplo, él es muy crítico dentro del contexto artístico, pero luego no interviene sobre las condiciones materiales, ¿no? La pieza ya se ha vendido por, no sé, 80 o 90 mil euros, que por cierto he leído esta mañana que el productor la había ofrecido al MACBA o la iba a ofrecer al MACBA la pieza, ¿no? O sea, que quizás luego se podrá ver aquí, ¿no? Es decir, es esa idea de que es el propio productor el que se tiene que responsabilizar del uso público, ¿no? O de la competencia pública de la obra, que no hay la idea de no delegar los marcos de competencia pública en una institución, en el Estado o en una ley, ¿no? Yo creo que un poco el debate va por allí. Y creo que eso va en la línea un poco de parar nuestras formas contemporáneas de delegar cualquier forma de corresponsabilizarnos, ¿no? Esa idea como, de algún modo, hay un implícito en esta ley del arte que es como hay una confianza todavía en un espacio como de un Estado garante o de unas instituciones garantes, ¿no? Por un lado siempre estamos haciendo la crítica de la institución, pero seguimos pensando que la institución vendrá como a, ¿no? a fijar esos buenos marcos comunes. Bueno, pues quizás ya es hora que seamos nosotros los que decidimos de esos marcos, ¿no? Bueno, creo que el debate va un poco por ahí. Entonces lo que está diciendo es que es muy importante quién se hace cargo de esa competencia pública, ¿no? Y quizás no necesariamente tiene que ser el Estado y pueden ser los propios productores. Bueno, y eso me parecía interesante, ¿no? Por eso enseñaros eso. Quizás os muestro dos cosas muy rápidamente con lo que quería acabar, ¿no? Y luego ya hablamos, ¿no? Con todo el tiempo que sobre. Otra línea que es muy, muy brevemente con la que quería acabar, ¿no? Quería, bueno, Rogelio López Cuenca de algún modo iría en la línea de, bueno, ¿no? Las prácticas artísticas de competencia pública serían aquellas que se buscarían camuflarse, no ser percibidas como arte, pero a la vez, ¿no? Con esa idea de herencia de la vanguardia de para todo el mundo, para, ¿no? Para la gente que pisa la calle, etcétera, no sé, habría como una determinada línea. Isidro Valcárcel Medina con la ley del arte, esa idea de, bueno, ¿por qué no buscamos instituciones garantes de ese bien común de la competencia pública, ¿no? Que regulen pues, los intercambios económicos, la explotación económica? Vamos a buscar instituciones garantes, ¿no? de la competencia pública, y ahí Octavio Comerón diría, no, quizás no son las instituciones, sino que son los propios productores los que deben garantizar la competencia pública. Y quería acabar muy, muy brevemente con otra línea, claramente para mí muy importante, que es la que menos puedo desarrollar, porque no tendremos tiempo, que es la del vínculo de ciertas artistas, y bueno, casualmente siempre acabo encontrando mujeres artistas que son las que más se relacionan con esto, que es el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje o la práctica de la lengua o la conciencia de qué determinada lengua tenemos y qué podemos hacer con esta lengua heredada, cuáles son sus límites o sus márgenes o sus posibilidades de competencia pública en esa lengua que nos viene dada, ¿no? Porque nadie escoge su lengua materna, ¿no? Luego podemos escoger otras lenguas. Quería mostrar este vídeo que quizás, no sé si lo pasó Patricia el otro día, muy, bueno, muy conocido de María Ruido, que son un par de minutos, y luego decir un par de cosas con otras piezas. No va a aparecer. ¿Otro navegador? ¿Puede ser? A ver.
Oi que abans havies mirat els links i aquest funcionava? El PowerPoint està en algun lloc, el d'abans? A on? A l'escriptori. A veure, perdoneu. No? Com? A la carpeta, val. Sí, sí. A la carpeta 22 del 2. Val. No, tampoc funciona. Bueno, no es pot, no? Ha desaparegut. Bueno, quizás baja. Sí? Bueno, es un vídeo muy, muy breve, si no lo podéis ver, donde María Ruido habla de... sí? Potser està al YouTube aquest vídeo, no sé. Sí, no el vaig trobar al YouTube, però bueno, com que ell ve... Tunes... És aquest. De la carpeta. Sí. No, no sembla instal·lat. No? Si no, no et preocupis. Aquí, a preview. Diu que no... A tu et sortia, no? Abans o què? Permitir? No? Super, perfecte. Vale, pues sí, hem aconseguit. Nada, és un vídeo d'un minut. Diferentes de silencias, diferentes palabras o incluso la prohibición de posar des del principi. Determinadas formas lingüísticas en función de las diferentes entonaciones, diferentes de silencias, diferentes palabras o incluso la prohibición de utilizar determinadas formas lingüísticas en función del sexo del hablante, como por ejemplo la prohibición de hacer juramentos o blasfemias, etc. Pero tal vez ello sea demasiado aparato para muy escasas conclusiones, pues en efecto, para constatar que hay realmente diferencias entre los modos de hablar de los hombres y de las mujeres, no hace falta excesivo aparato bibliográfico ni compleja metodología de investigación. Señalar, sin embargo, que hay un ámbito de lenguaje que los hombres agarran para sí y al que sistemáticamente impiden el acceso de las mujeres. Quiere decir algo muy diferente. Quiere decir ciertamente que los hombres tienen una conciencia clara de su dominio y del ámbito y del espacio que este dominio se ejercita. El ámbito del uso público de la palabra. Uso que sistemáticamente vedan y deniegan a las mujeres. Pero esta misma conciencia masculina, a pesar de que la reprime, no niega sin embargo la condición lingüística de la mujer. Por el contrario, la tradición misógina afirma explícitamente y reconoce con mucha frecuencia que las mujeres son deslenguadas, parlanchinas y charlatanas. Y esta doble relación con el lenguaje tiene desde luego algo que decirnos acerca del modo en que esta dominación se ejerce, así como también del modo en el que la propia identidad femenina se configura. Ante esta frase, ¿no? Para saber que hay un uso vedado del lenguaje, ¿no? Y un uso vedado, prohibido, ¿no? O no practicable, no habitable de las desinencias, ¿no? O del lenguaje, ¿no? De las desinencias en femenino y en masculino, no hace falta ni grandes investigaciones ni grandes metodologías, ¿no? O sea, esa idea de trabajar sobre lo que nos atraviesa. O sea, todos sabemos los, ¿no? Los límites del lenguaje sobre...
sobre esto, y me gustaba toda esa idea de, bueno, que son los clásicos dentro de la historia, ¿no? De la historia pues misógina, ¿no? Que son, o las mujeres son deslenguadas, ¿no? O sea, sin lengua propia, o parlan chinas, ¿no? O no hablan, no hablan mucho, ¿no? O sea, siempre nunca están en el buen tiempo, ¿no? O sea, nunca hablan en el buen momento. Siempre están en una especie de destiempo, ¿no? Las mujeres no, por ejemplo, ¿no? En el espacio colectivo, que esto es un clásico, ¿no? En las aulas, etcétera, las mujeres quizás nos cuesta más hablar que los hombres, necesitamos otros espacios. Esa idea de que hay una inadecuación, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una línea de artistas que en los 90, y quería enseñar dos otros pequeños ejemplos más tardíos, pero también de Hito Steyerl, donde las mujeres han accedido a cuestiones de competencia pública, porque finalmente el lenguaje es eso que compartimos todos, ¿no? Eso es que forma parte del lenguaje, del espacio común, a través de formas de traducción, ¿no? O sea, la traducción como un problema, ¿no? Como, y a la vez como una herramienta. ¿Tú querías decir algo? Que me he sentido muy profundamente interpelada, tanto que tengo que decir. Ay, sí, que es que, nada, es una tontería quizás, pero a mí no me lo parece. Y bueno, que nada, que cuando se ha abierto el turno de palabra, somos ampliamente mayoría mujeres o leídas como mujeres, y que han hablado dos hombres solo. Y que es que se tenía que decir porque, madre mía, y nada, ya está, era eso. Sí, sí. No, yo totalmente estoy totalmente de acuerdo. Es que estaba como que tengo el corazón así como... Yo soy mujer, me cuesta mucho hablar en público en espacios colectivos, o sea, entiendo que siempre la palabra situada y un determinado contexto pues no invita a tomar la palabra. Eso no quiere decir que no tengas nada que decir, pero que necesitas otros modos de interpelación o de interlocución, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. O sea nosotros hablamos mucho del pensamiento situado, pero tendríamos que hablar de la palabra situada. O sea, de la posibilidad la posibilidad situada de poder hablar, que es otra cosa, ¿no? Es decir, cuáles son las circunstancias de palabra que hacen que una determinada persona, una mujer, un inmigrante, lo que sea, ¿no? Se siente autorizado a tomar la palabra en ese contexto, que no es lo mismo que tener cosas que decir, porque todos tenemos cosas que decir, ¿no? Yo doy clases de literatura en una facultad aquí en la Plaza Universidad, donde casi todas las alumnas son alumnas, y de 95 personas en el aula, 70 son mujeres, 20 son hombres, y claro, pues lo de siempre, cuesta mucho que circule la palabra entre mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción de lo que se dice también es distinta, ¿no? O sea, si las mujeres no pueden hablar o siguen sin poder hablar mucho en el espacio colectivo, quiere decir que de lo que discutimos, pues también es unas determinadas cuestiones y no otras, ¿no? Es en ese sentido que quería citar un texto que seguro que, bueno, a mí me interesó mucho cuando lo leí, que lo tenéis en el European, bueno, nunca me acuerdo de este sitio web, que es súper interesante, donde está la revista transversal, online, donde tenéis un montón de textos, ¿no? Tenéis el Transversal Textil, el Journal, donde tenéis los textos en inglés, a veces traducidos al alemán o luego al español. Y este es un texto muy conocido de Hito Steyerl, ¿no? Que bueno, que ahora es muy conocida, pero en un determinado momento, y me acuerdo que vino hace, no sé, 5, 6 o 7 años en el MACBA aquí mismo, y me acuerdo que éramos 10, o sea, bueno, ella escribió este texto que es muy interesante, y que va en la línea de cosas que estábamos diciendo. Es un texto que retoma un texto de Walter Benjamin sobre la traducción. El texto de Benjamin se titula, bueno, es uno de sus más famosos, sobre el lenguaje en cuanto a tal y sobre el lenguaje del hombre, que es un texto de Benjamin del 1916, o sea, del mismo año que el curso de lingüística general de Saussure, ¿no? Y entonces, Hito Steyerl trabaja mucho a partir de esta frase, que es la que os quería dar, y si os interesa el texto es muy interesante. Dice: el lenguaje no solo significa comunicación de lo comunicable, sino que instituye a la vez la forma de lo incomunicable, ¿no? O sea, está claro que muchas artistas desde los 60, los 70, pero sobre todo desde los 90, han trabajado mucho en esa idea de qué formas de lo incomunicable. No sé, sabemos que los lenguajes, las lenguas, también los modos de enunciación, el contexto, las palabras que existen, las que no, las que podemos inventar, etcétera, también encierran aquello que no se puede decir, ¿no? aquello que cuesta mucho poder decir, ¿no? Pasando por lo que decía, por ejemplo, ¿no? María Ruido, de las desinencias, ¿no? ¿Qué desinencias, ¿no? ¿Qué violencias podemos inventarnos a las palabras que ya existen? Y para no alargarme más y poder dejar un poco de tiempo, quería acabar con un vídeo que me parece fantástico de Nicolien van Harschamp,
que trabaja sobre otro tipo de relación con el lenguaje. Quería acabar con esto porque me parece un vídeo pues, muy, muy, muy interesante. Quizás podemos comentarlo, ver 3 o 4 minutos y acabar con esto. A ver. Es un vídeo que está en la web de la Tate y también lo podéis ver. Se titula, como veis, se titula English Forecast, o sea, previsiones o ¿no? predicciones sobre el inglés, ¿no? Veis, el marco de debate es el Globish, ¿no? O sea, la lengua común, una vez más, ¿no? Hay también esa idea de que el inglés es como la lengua por defecto del arte, ¿no? O sea, todo buen artista, todo artista que quiere, ¿no?, hacer alguna cosa, pues tiene su currículum, su no sé qué, su página web en inglés. Bueno, entonces pues son predicciones, ¿no?, o previsiones como meteorológicas casi, sobre el inglés como lengua común, ¿no? A ver, y quería comentar lo que hace ella con esto. You've got the r and the h and the g and the. We have some letters that are not pronounced in the English language. The eh, the ugh. Coming from the throat. I have very specific r. And sh, I say a lot of those. I put h's on things. Instead of saying egg, I say heg. There's another consonant which is a double L. People. We have the R. Tanker, super tanker. The combination of H and R. Reindeer. Not a W exactly, but almost. Very, very pleased to see you. We're not familiar to A and R. E, it always becomes E. The P is the main problem. And it's hard to pronounce. Two, the number is two. We don't say t, t, like in English. Da, 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 da. Maybe the allo wouldn't be pronounced so good. I couldn't tell between right and light. Pray or play? What have you brought for me, komotasif? What do you bring come? Howdy, buddy, and then you'll say, if fine. Okay, yeah, it's not that difficult one. Dilemma Saila. Do you want to be here? If you do not understand the consonant of the word, then you will not hear the word itself. We don't have any accents. We can say all the letters. The end of the word, I say them so strongly. We tend to emphasize the wrong syllables. Emphasis on every consonant. A always A, E always E. What you grind is the same what you pronounce. We speak every single letter, I think so. So you have to put the vowel and add it on to the consonant to make a sound. In a sentence, the last alphabet we kind of silence. Yeah. Breathe in while talking. Yeah. English is very like a wave.
is a curvy language. Bueno, bueno, no sé, es, me parecía que era una buena pieza para problematizar, ¿no? Toda esa especie de, a la vez de, o sea, uno de los, implícitamente parece que hablamos bien una lengua, ahí ya no sé quién, sí, español, hablamos bien una lengua en principio cuando podemos, entre comillas, reproducir bien su acento, ¿no? Esto es como un poco el implícito, ¿no? O sea, decimos que alguien habla muy bien cuando alguien sabe reproducir muy bien el acento, ¿no? Es decir, cuando hay un efecto de asimilación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos gente con acento francés, gente con acento francés argelino, hablando inglés, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hasta que no sabemos mimar, ¿no? Imitar perfectamente el acento de la lengua que hablamos, parece como que no la dominamos, ¿no? Entonces ahí, pues esta pieza lo que hace es romper con el fantasma de la, ¿no? De la pureza, de la asimilación, o sea, que la, ¿no? Hablar bien es asimilarse al, ¿no? A unos de los determinados acentos hegemónicos o dominantes, etcétera, y lo hace con la lengua pues más, ¿no? Más hegemónica, el globish, etcétera, etcétera. Y lo que utiliza como globish la pieza es el alfabeto fonético, ¿no? Claro, lo que es una maravilla es pensar cómo estos actores pueden reproducir los acentos, porque ellos lo que hacen es leer la transcripción fonética pues de tal frase en francés argelino, en turco, etcétera, ¿no? En inglés pakistaní, etcétera, etcétera, y lo que hacen es imitar el acento, no imitar la lengua con un acento que ya estaría dado, ¿no? O sea, lo que hacen es trabajar sobre los acentos, no trabajar sobre la lengua, ¿no? Sobre cómo debería ser la lengua, sino cómo es, ¿no? Entonces me parece como que es alejar mucho, ¿no? Muchos fantasmas de algún modo, ¿no? Y problematizar sobre cuáles son nuestras lenguas comunes, o sea, cuál es finalmente nuestro globish o cuál es nuestro lenguaje común, ¿no? No sé qué os evoca la pieza, a mí me pareció como que de golpe, bueno, había como un debate conceptual de fondo, pero que había como un virtuosismo, ¿no? O sea, esa idea de poder reproducir con estos actores lo que hacen es reproducir acentos en el inglés, ¿no? Que es como una maravilla de entrada, es como reconocer esa riqueza como para poderla imitar, ¿no? Eso es lo que con Rancière diríamos que politizan algo que está ahí como, que es como un defecto, ¿no? O sea, de golpe se apoderan del defecto, ¿no? Como han hecho pues, los cultural studies, como han hecho el feminismo, como han hecho los queer studies, etc. Es siempre apoderarse de la crítica o apoderarse de lo que la otra mirada ve como defectuoso, ¿no? Y hacer de eso una, ¿no? un espacio de trabajo, ¿no? Y desmontar esto, la imitación canónica del lenguaje, ¿no? o de los acentos. Bueno, sé qué es lo que os evoca y si queríais que habláramos un poco de esto en relación con el vídeo este inicial de María Ruido, ¿no? De que una de las alternativas clásicas del lenguaje cuando no podemos hablarlo bien es el celo en la boca, ¿no? O sea, si no podemos, o sea, si no puedo hablarlo bien, pues no hablo, ¿no? Esa es una de las, bueno, o sea, las mujeres no empezaron a escribir masivamente hasta la segunda mitad del siglo XX, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa idea de que si no desactivamos ciertos buenos usos de las cosas, pues quizás una alternativa será que no podremos producir nada, ¿no? Bueno, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, va ser el dia, no sé si europeu o internacional de la llengua materna. Sí, bueno, va fer reflexionar perquè jo precisament parlo català i castellà indiferentment com a llengües maternes, però durant un temps va ser l'anglès la meva llengua materna, per així dir-ho. No sé, és una curiositat. I això m'ha fet pensar en... Perdó, que estic una mica nerviosa, que no m'agrada parlar en públic, precisament. Molt bé, molt bé. I, bueno, per raons X, l'anglès durant un temps va ser, jo crec, que la llengua més propera a mi. De fet, ara mateix parlo en català, però solia estar acostumada a parlar en castellà. No sé. I, bueno, sí, és que divago molt, perdó. I això, aquesta peça m'ha transportat aquí, vull dir que potser no és necessari mimetitzar, sinó que les coses potser han de fluir i canvien.
Jo no sóc l'estatua de llibertat, eh? Sí, jo con esto ya no hablo más, pero... Jo vull dir una cosa també. Yo creo que ha salido por, o sea, como una especie de pequeño río. Es una pequeña interpretación que voy a hacer a partir de lo que has dicho, muy, muy breve. He visto un pequeño río que me ha parecido muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso que pivota entre lo que el trabajo de Isidoro y el trabajo de Octavio. Isidoro viene de los años 70, por lo tanto es un río un tanto que viene de lejos. Octavio es más de los 80 y 90. Pero en el fondo creo que el debate viene a ser... Es un efecto, no sé qué os parece, es un efecto de algo que sí que nace en los 90, que es un cambio realmente radical en el concepto de creatividad. La creatividad ya no se produce en el mundo del arte, sino que se desplaza a la industria. Y has puesto muchos ejemplos en donde vemos más bien trabajos de diseño que de arte. Es decir, el diseño de alguna manera, lo que ocurre, fijaos que cuando, en el año 97 cuando se habló el Guggenheim se habló con una... con una exposición de motos, ¿no? Después en el 2003, cuando se habla el ala del Museo de Arte Moderno, se utiliza Apple. Es decir, hay una mutación respecto a la creatividad que antes estaba en el mundo del arte y pasa a un nuevo territorio en donde de alguna manera... vengo a conectar también con lo que ponías de Rogelio, en donde el arte para el pueblo... Realmente eso ocurrió, y ocurrió en los años 90, pero no desde un punto de vista revolucionario, sino en todo caso cambiando las palabras. La revolución ya no era la vanguardia rusa, sino la revolución era las tecnologías que hacían posible una estetización general del proceso productivo, una estetización general. Todas las masas podían acceder de repente a conceptos estéticos sin necesidad de traductores. Erich Hobsbawm tiene un texto magnífico sobre eso, dice, el fracaso de la vanguardia es que necesitabas un crítico, un comisario. Pixar, no. A Pixar no necesitas ningún crítico. Tú te sientas y dices, esto es de puta madre. ¿Cuántas ideas, cuántas capas de densidad? Y es cierto, las tiene. Y no necesitas ese traductor. ¿Qué vengo a decir? Que creo que el interés de los trabajos de Octavio, de Isidoro, es precisamente el entender que el talento ya no está en el centro del proceso de la vanguardia, de la modernidad, porque se ha desplazado a las nuevas industrias del cognitariado, a las nuevas tecnologías que todo el mundo tiene acceso, al bueno, mundo, digamos, en general de la estética digital, y lo que quieren poner el acento es en el trabajo. Justamente lo que se pierde en ese proceso de estetización. En ese proceso, todo el mundo es artista, pero todo el mundo pasa a ser precario. En cambio, yo creo que el enorme interés que... Hemos de admitir que desde un punto de vista activista tendrá un enorme impacto, no el trabajo concreto de Octavio o de Isidoro, pero en general es un proceso que en el mundo activista se produce claramente. ¿Qué es eso? Es decir, a ver, si vamos a quitar el talento del proceso real de la creatividad porque se ha sustituido por otra cosa, el problema entonces es dónde pongo esa singularidad. Y la singularidad está fundamentalmente en decir, ya no creo en la plusvalía, y por lo tanto creo en las condiciones que yo puedo fijar como trabajador. Yo creo que esto es muy importante y nos lleva hasta hoy. Yo creo que el debate hoy, fijaos que ya, creo yo, no sé qué opináis, ¿eh?, pero no está ya basado en dónde está el talento, por qué la autonomía del arte me va a hacer a mí más especial, qué diferencia tengo yo. Y eso creo que el diseño se marca clarísimamente y muchos trabajos que has enseñado, Bárbara Kruger, la exposición del 92, la de el arte y su doble, es clarísimo. Hay una apuesta clarísima por las fuerzas, por las formas de hacer arte, de creatividad, a través del diseño, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a que en realidad el diseñador no se pregunta si mi trabajo va a tener plusvalía. Voy a hacer 100.000 cosas, o sea, me van a producir 100.000 cosas, yo cobro una vez. Hablamos de, entendedme, no hablo de Carson, que cobra plusvalía. Es básicamente, bueno, para no enrollarme, que ya veo. Fundamentalmente creo que es esa, creo que el activismo admite sus posibilidades de competencia pública al trasladar del talento al trabajo lo que es el objeto de su investigación. Por eso esa idea de quién se corresponsabiliza, ¿no?, del trabajo, con qué condiciones, es decir, que no venga nadie, ni un Estado, ni unas leyes, no sé qué, necesariamente resolvernos este problema, sino vamos a resolver nosotros como productores cómo queremos que circule nuestro trabajo, ahí clarísimamente se incide en la competencia pública, ¿no? Sin tener que delegarlo como forma de responsabilidad, ¿no? Sobre pues, el precio, sobre la plusvalua, sobre cuestiones que estás diciendo, ¿no? Son más sobre el trabajo que sobre la explotación del trabajo artístico.
Y con esto hacer un puente, porque la última sesión que nos va a dar, la última sesión, estoy ya yendo muy lejos, pero aún falta mucho, pero bueno, la última sesión que da Trevadía, que nos acompaña, precisamente es eso, como en los años 90 la mayoría de artistas lo que hicieron fue construir su propio discurso, sus propios modelos de reflexionar su propia forma de trabajar a través de nuevos centros de producción, de asociacionismo, etcétera. Lo cierro paréntesis. Pues yo vengo de las artes escénicas y, claro, ahí se me plantea una paradoja porque, bueno, no somos reproducibles, ¿no? Sí podemos hacer varios días la misma pieza, pero normalmente es difícil que estés en cartelera mucho tiempo, ¿no? Y una de las demandas que hay ahora mismo dentro del colectivo de compañías de teatro independientes, que somos el 80% de programación que hay en Barcelona, es ya no un convenio digno, o sea, ya ni eso, sino unos mínimos de taquillaje con las salas privadas. Entonces, claro, en este debate que comentabais, siendo pragmática, como que yo me inclinaría hacia una legislación de nuestras condiciones laborales. Sí que es verdad que por otro lado, o sea, más que nada porque en realidad las ayudas públicas a los teatros públicos ya están súper instrumentalizadas. Quiero decir que el panorama es tan devastador que al igual una demanda de... Bueno, no sé, porque después también seguramente entraríamos en este debate de qué institución, a quién darían ayudas las instituciones. Y quizás tiene que ver con que nosotras formemos parte de esa regulación, ¿no? Que no sea algo unilateral, sino que exista realmente esta corresponsabilidad. No sé cómo se daría esto. Posiblemente teniendo más visibilidad, que primero nuestras demandas fueran realmente consideradas y después quizás generando algún tipo de participación, no sé, mutua, no sé cómo. Pero sí que el panorama en las artes escénicas es así. Entonces, no sé si somos unas artes condenadas a morir, que es posible y bueno, ¿por qué no? Quizás tenemos que morir, no sé. Pero bueno, que eso. Yo creo que tienes razón en que no hay varitas mágicas de ningún lado y que por otro lado necesitamos inventarnos nuevas formas de colaboración institucional o de creatividad institucional, ¿no? En donde las instituciones puedan hacerse cargo de eso que está fuera, o que nosotros modificar eso que las instituciones, ¿no? O el Estado, lo que sea, las leyes sean portavoz. O sea, seguramente necesitamos lo que más necesitamos ahora es de nueva creatividad del vínculo entre los que supuestamente deciden y aquello que hay que recoger, ¿no? O sea, que seguro que va por ahí lo que, ¿no? El tipo de demanda, cómo vehicularla. Uh-huh. Vale. Bueno, igual es que son varias cosas. A mí me cuesta como unirlo del, bueno, como políticas para artistas y pues como lengua, bueno, como el otro tema, como cuál sería... la estética o el pensamiento arte de artístico que nos concierne, ¿sí? En la esfera pública. Por un lado, pues veo que finalmente en el mercado del arte, sobre la persona que se genera plusvalía, es sobre el artista. Sí, o sea, si las galerías y los museos, bueno, las galerías, a ti te sacan el 40-50% sobre tu obra, pues la plusvalía está sobre quien la hace. Sí, o sea, no pensaría eso, pero pues también pienso que finalmente las políticas no, pues no van mucho hacia los artistas y que la precarización del trabajo del artista pues es muy fuerte. Y no sé, yo trabajo como tatuadora, yo no trabajo del arte, pues, porque no me da. Por el otro lado también pensaba como dentro de la pues como los discursos de la teoría crítica y la filosofía y todo lo demás, empezó a entrar el arte ha dado también algo a la teoría crítica, sería mi pregunta, o sea, como que se ha devuelto o solo ha chupado. Bueno, habría como una manera entre comillas fácil de responder, que sería ver todo lo que estos filósofos o pensadores o pensadoras que he citado un poco, ¿no? Desde Foucault, Deleuze, no sé, un montón, lo que deben justamente a trabajos artísticos sobre los que escribieron, ¿no? O sea, todos o la mayoría de estos artistas, escritores, pensadores, la mayoría escribieron en algún determinado momento sobre arte, sobre ya sea Magritte, ya sea Bacon, ya sean el cine, ya sean artistas menos conocidos. Es decir, la mayoría de esta gente
no tenía ¿no? unos contenidos estrictamente filosóficos ceñidos. O sea, podían trabajar sobre la historia de la clínica y trabajar sobre Magritte, como es el caso de Foucault, porque en realidad todos, eso es una cuestión transversal, todos han interesado por la cuestión de la representación, es decir, cómo se representan los cuerpos, los debates, las formas de politización en determinado momento, y ahí el arte es el gran productor de formas, ya sea el arte moderno o el arte contemporáneo y el cine. Muchos trabajaron sobre cine, en el caso de Deleuze es evidente, pero Foucault también, Derrida también, ¿no? En el caso de Judith Butler, no sé, pues no sé si está publicado, pero ella ha hablado muchas veces de la serie fotográfica de, ¿cómo se llama esta artista? Marta Rosler, y la otra artista, la que trabaja sobre los Cindy Sherman, ¿no? Por ejemplo, está claro que Judith Butler pues, ha encontrado en Cindy Sherman una, ¿no? como mínimo un hilo conductor de muchas de las cosas de las que quería hablar, no solamente por la imitación del género, ¿no? en la serie de las, ¿no? de la reactualización de las películas, ¿no? de los roles femeninos, sino también en las series de Cindy Sherman de la melancolía, ¿no? del duelo, que eso es una cuestión también, ¿no? que Butler ha trabajado más sobre pues los cuerpos, las pérdidas, etcétera, ¿no? Es decir, yo la manera más directa de responder sería que los pensamientos de mucha de esta gente ya están atravesados por la representación que ha venido elaborada también de las prácticas artísticas, ¿no? Esa sería la primera idea. Y yo creo que en el caso de Foucault, de Derrida y de Deleuze hubo retorno, es decir, que por un lado las prácticas artísticas y el cine influenciaron su trabajo, y luego lo que escribieron, y luego hubo gente que siguió creando a partir de lo que ellos habían dicho. O sea que hay una circulación, eso en cada caso habría que verlo. En cualquier caso no hay una unidireccionalidad, eso seguro. Y tampoco, un poco en la línea de lo que comentaba el compañero, ¿no? O sea, no creo que porque haya algo muy explícito de que tal artista ha trabajado sobre tal escritor o tal filósofo ha trabajado sobre tal artista, no creo que sea solo de eso de lo que estamos hablando, sino de cómo hay campos críticos, de zonas de trabajo crítico que funcionan solas porque estamos en un espacio contemporáneo, ¿no? Y hay un montón de referencias que circulan independientemente de que haya una referencialidad explícita, ¿no? Y bueno, eso es lo que diría. Ya te he machacado, prou, ¿no? Pues, pues muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias. I què més a recordar-vos? No us mateu, gent de la dansa, no us mateu encara, sisplau. En tot cas, no, espereu una mica. O espereu escriure allò abans de matar-vos, deixeu l'epitafi a programespublics@magba.cat. Ja sabeu que esteu convidades a poder enviar qualsevol cosa. Sé que hi ha gent que m'ho ha comentat ara, a qualsevol moment que vulgueu. En cualquier momento que queráis podéis enviar todos los textos o artículos o formas que consideréis oportunas a eso, a programespublics@magba.cat, que como sabéis estamos preparando una edición en donde solamente saldrán publicados vuestros comentarios y nada más, pero que sois serán todo lo que enviéis bienvenido. Y por último, anunciaros nada, que la semana que viene tendremos la cuarta sesión con Joan Fontcuberta, que básicamente lo que hará será explorar un poquito la construcción de la imagen en los años 90, la fotografía naturalmente, porque es su ámbito natural, pero sobre todo también la nueva constitución de los fenómenos de la imagen que constituirán el lenguaje iconográfico que hoy día es el eje vertebrador de la comunicación actual. Muchas gracias.